Partners in Cooperation, and a string of El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de 81 años, dejó de hablar repentinamente este miércoles durante una rueda de prensa. Pareció congelarse y quedó en silencio por unos segundos antes de ser ayudado a abandonar el lugar. Mitch McConnell, senador por Kentucky, estaba brindando su argumento cuando se quedó callado de repente. Sus colegas del Partido Republicano le preguntaron si estaba bien y John Barrasso, senador por Wyoming, lo apartó de los periodistas y camarógrafos. La senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, hizo el signo de la cruz como si estuviera rezando por McConnell. Pocos minutos después, McConnell regresó a la rueda de prensa por sí mismo. Cuando se le preguntó por su salud, respondió que estaba bien y cuando se le consultó si podía cumplir con su trabajo, dijo sí. Su oficina no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre los posibles motivos de este incidente. Regresó para la sección de preguntas y respuestas que todos vieron que él estaba perspicaz, aseguró un ayudante de McConnell que dijo que el senador se sintió mareado y se retiró por un momento. Mitch McConnell fue dado de alta a finales de marzo en una clínica de rehabilitación donde estuvo más de una semana tras una caída. El líder republicano se tropezó el 8 de marzo después de un evento de fondo de liderazgo del Senado. Fue hospitalizado con una contusión y dado de alta el 13 de marzo. Regresó al Senado en abril. Mitch McConnell ha servido en el Senado desde 1985 y se jugará la reelección en las elecciones de medio término de 2026. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.